I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Muy buenas, hoy vamos a preparar una cena sin necesidad de cocinar, ya que para ello vamos a utilizar ingredientes que podremos encontrar fácilmente en el supermercado. Ideal para aquellos días donde no tengamos mucho tiempo, no podamos o simplemente no queramos cocinar, pero igualmente queramos elaborar un plato nutritivo. Y es que esta cena que vamos a ver cumple todos los requisitos necesarios para que junto a nuestro entrenamiento podamos avanzar en nuestro objetivo de desarrollo de masa muscular, ya que contiene una gran cantidad de proteínas con una buena relación de aminoácidos para nuestros músculos, carbohidratos para recuperarnos de nuestros entrenamientos y almacenar la suficiente energía de cara a la próxima sesión, grasas de muy buena calidad y un montón de vitaminas y minerales. Y además, está buenísimo, ya lo veréis. Sin más, vamos a ver los ingredientes. Vamos con los ingredientes del plato principal. Como vamos a preparar un sándwich, lo primero que vamos a necesitar es pan. Será nuestra principal fuente de carbohidratos. En esta ocasión voy a utilizar este de espelta de Mercadona, ya que no tiene una mala composición, pero entre tú y yo tampoco nos obsesionaremos en este sentido. Lo más relevante a nivel nutricional será lo que metamos entre pan y pan. Después usaremos este guacamole, también de Mercadona, con un 95% de aguacate, por lo que será un interesante aporte de grasas. Una latita de atún al natural, la primera fuente de proteínas. Un poco de tomate que cortaremos en rodajas. Este kir de untar que he comprado en el Lidl le va a dar un toque muy cremoso a nuestro sándwich, además de enriquecerlo con sus proteínas de buena calidad. También podemos usar otros quesos de untar. Un poquito de cebollino, yo lo tengo directamente en planta, pero lo podéis encontrar fácilmente en la frutería o en el supermercado. Vamos al ingrediente estrella, el salmón ahumado, proteína de máxima calidad y grasas saludables. Soy consciente de que puede tener un precio demasiado alto, sobre todo con la que está cayendo, pero también podéis usar en su lugar alternativas como la pechuga de pavo o el jamón cocido. Y por último, añadiremos un poquito de rúcula. Primero tostamos 3 rebanadas de pan. Vamos a elaborar una mezcla entre aproximadamente un tercio del bote de guacamole y la latita de atún al natural, quedando lista la base del primer piso, que simplemente vamos a extender sobre el pan. Luego cortamos unas rodajas de tomate para colocarlas encima de la mezcla. Sobre la otra rebanada de pan untaremos el skir, siendo la base del segundo piso, aplicando por encima un poco de cebollino que hemos cortado previamente. Pasamos a montarlo, parece que hemos plantado césped en el ático, y ya simplemente vamos a ir colocando por encima las lonchas de salmón. Yo soy bastante generoso y he metido como 100 gramos, de hecho se me queda el pan algo pequeño, pero cada uno que ajuste la cantidad a sus necesidades. La verdad es que no vamos a tener carencia de proteínas. Le damos un toque final con un poco de rúcula y cerramos nuestra creación. El valor nutricional de este sándwich con las cantidades que he utilizado, recuerda que cada uno debe ajustar las cantidades en función a sus requerimientos, es de 660 kilocalorías con 45 gramos de proteínas, 45 gramos de carbohidratos y 30 gramos de grasa de calidad procedente fundamentalmente del salmón y del aguacate que contiene el guacamole. Pero esto no es todo, para completar la cena vamos a añadir una ración de fruta, en este caso un poco de melón, y como capricho un yogur proteico de arándanos, que nos va a dar un plus de 10 gramos de proteínas. Sabéis que siempre recomiendo priorizar el queso fresco batido o yogur natural con fruta, pero es una forma de mostrar que se puede ser flexible sin tener tantas limitaciones estrictas, porque mientras más flexibles seamos con la alimentación, menos necesidad tendremos de saltarnos la dieta. Como habéis podido comprobar, muy fácil de hacer, pero no por ello menos bueno. Espero que lo probéis y que me contéis qué os ha parecido y nosotros nos vemos en el próximo vídeo.